Imos xa pola terceira semana de confinamento, deste estado de alarma, que é o que máis bota de menos Iris Arnaido de xogar o fútbol, que é o que máis bota de menos Iris de calzarse as botas e pisar o céspede o verde de Abegondo. Grazas. Bueno, yo creo que echo menos a mis compañeras, he estado también con los del cuerpo técnico, los entrenamientos también, nos quejábamos de que entrenábamos todos los días, pero bueno, ahora sí que lo valoramos muchísimo más todo eso y los nervios previos al partido, que yo creo que son sentimientos que nos hacen sentir vivas al final, pues si sientes esos nervios es que estás haciendo las cosas bien y que te importa lo que estás haciendo. Y antes de los partidos, pues estábamos todas un poco nerviosas, con la incertidumbre de cómo iba a ser el partido. Y yo creo que esos sentimientos que tenemos que son bonitos de vivir en el fútbol, y bueno, un poco todo eso, ¿no? Hola Iris, Iván Antelo de la Voz de Galicia. Fuiste la primera en renovar. ¿Qué te parece y cómo estás viendo la confección de la plantilla de la próxima temporada? Pues estoy muy contenta de que prácticamente la mayoría de mis compañeras sigan el año que viene. Yo creo que es un punto fuerte que tenemos. Ya se vio este año, ¿no? Que al final del ascenso a este año estamos prácticamente las mismas. Es un punto a favor para nosotros porque nos conocemos del año pasado. Ya llevamos más tiempo juntas jugando y luego eso se transmite en el campo. Al final tenemos una piña dentro del vestuario que es muy muy buena y que se nota luego cuando estamos jugando, y yo creo que los fichajes que lleguen van a sumar. Aquí saben hacer bien el trabajo y cualquiera se puede adaptar bien a Coruña, porque además de ser una ciudad increíble, yo creo que es el mejor club que hay en Galicia y te ponen las cosas muy fácil. Y estoy muy contenta pues por seguir con mis compañeras, y la verdad es que no me arrepiento de nada de haber renovado. Buenos días, Iris. Soy Eugenio Covas de La Opinión. El Deportivo ha renovado a varias futbolistas importantes, entre ellas tú últimamente. Quería saber qué te parece esa apuesta del club por la continuidad y si está garantizada ya una base sólida de cara a la próxima temporada. Muchas gracias. Sí, la base sólida ya la teníamos. Lo que pasa que la gente pensaba que este año necesitábamos igual otro tipo de jugadoras para nuestro primer año en primera división. Hemos cogido ya otro año más de experiencia, hemos aprendido muchísimo este año. Yo creo que para el año que viene vamos a seguir aprendiendo y vamos a demostrar otro tipo de cosas. Y estoy muy contenta de que renueven prácticamente la mayoría de mis compañeras, porque al final somos todas necesarias. Estaba viendo que la temporada se estaba pues complicando un poco con partidos de miércoles y domingo, y hemos demostrado que estamos todas capacitadas para ser titulares y para dar todo de nosotras y ayudar al equipo, como por ejemplo contra el partido del Tacón. Y la verdad es que estoy muy contenta por el trabajo que hemos hecho, y esperemos que el año que viene pues sea incluso mejor. Hola Iris, ¿qué tal? Soy Ana de Onda Cero y me gustaría preguntarte, por un lado, ¿con qué te quedas de esta temporada, con esta temporada espectacular del Deportivo de la Coruña, del Deportivo Abanca en la primera Iberdrola? Y por otro lado, también me gustaría saber, en una posición tácticamente tan complicada como es la tuya en el campo, ¿con qué referentes has crecido, masculinos o femeninos, y en qué jugador o jugadora te fijas también para actuar en esa posición? Muchas gracias. Escoger un momento de este año es un poco complicado porque ha sido un año muy bueno, pero yo creo que, por ejemplo, la victoria, ¿no? La primera victoria contra el Español en casa fue una sensación increíble. El primer partido ganado en primera división con el Deportivo y en nuestra casa. El último partido remontando al Tacón. No sé, la Copa jugando en Riazor contra el Valencia y luego en el Johan aguantando al Barcelona hasta prácticamente el último segundo. No sé, me quedaría con muchísimas cosas de este año. Y en cuanto a referentes en el fútbol femenino, aprendo muchísimo de Claudia Zornoza. Es una jugadora que considero que es espectacular, que tiene un nivel de sobra para estar en la selección, pero claro, obviamente es muy difícil. Silvia Meseguer también me parece otra jugadora muy muy buena, y Vanessa Gimbert.
Y si tuviese que escoger en el fútbol masculino, pues yo creo que sería Busquets, que sería más o menos un jugador que juega en mi posición y considero que es un referente a nivel mundial en como pivote defensivo y es un grandísimo jugador. Hola, boas. Iago Cerezuela para as nosas. Ten medo Iris Arnaiz de que a de gran tempada que está a completar a to momento unha xogadora fundamental no esquema de Manu Sánchez, destacando moito nesta demarcación de pivote defensivo da primeira xogadora de creación de xogo, ese enlace entre a defensa e o medio campo. Ten medo Iris Arnaiz de que este parón este confinamento pode afectar ao seu rendemento e que poda decaer o gran nivel que está demostrando esta tempada. Grazas. Pues a ver, miedo, miedo no, pero sí que es verdad que me preocupa. Al final los entrenamientos que estamos haciendo en casa, que nos manda Lucía, no son los mismos que se podían hacer en Abegondo. Y sí que es verdad que bueno, me preocupa. Tienes esa incertidumbre, ¿no? De cómo volverás, cómo te afectará luego al rendimiento este parón. Pero yo creo que intentaremos volver lo mejor posible y que en poco tiempo volveremos a coger la forma, porque al final los entrenamientos que nos está mandando Lucía son algunos bastante intensos y se adaptan un poco, ¿no?, a nuestras necesidades para mejorar aspectos, pues no sé, como la velocidad, la fuerza, y cada una está entrenando para ponerse a tono y volver lo mejor posible. Iván Antelo, de La Voz de Galicia, ¿cómo estás viendo que muchos equipos de la primera femenina estén aplicando ERTEs? Pues al final es algo lógico, en todos los sectores pues se está aplicando ERTEs a todos los trabajadores y no iba a ser menos, ¿no? El ámbito deportivo son situaciones que no se pueden controlar, que tienes que amoldarte y adaptarte y son medidas que se tienen que tomar. Eugenio Cobas, la opinión. Quería preguntarte también por esa estrategia psicológica que ha planeado el cuerpo técnico para que a diario tengáis un reto, una actividad que os compartís a través del grupo de WhatsApp por vídeo y cómo se está ayudando esa estrategia a hacer más llevadero el confinamiento y a hacer grupo. Gracias. Es algo que nos está ayudando mucho a todas, porque además de estar un par de horas entretenidas, pues con las otras 2 horas de entrenamiento, pues se nos hace mucho más ameno el día y se hace más ameno. Y la verdad es que ha sido una muy buena iniciativa, porque al final, pues bueno, se mantiene el contacto otra vez con todas, como teníamos a diario, y son cosas pues que van sumando poco a poco. Son moitos os clubes os que están tomando medidas extraordinarias debido ao COVID, están pedindo que as súas plantillas se rebaixen os soldos, incluso están tendo que optar polos ERTEs, polos expedientes de regulación temporal de emprego. Crees que debido a estas medidas os dereitos acadados no convenio colectivo do fútbol femenino a principios deste ano poden peligrar? Bueno, como bien has dicho tú, son medidas extraordinarias, ¿no? Al final yo creo que ninguno le gustaría estar en esta tesitura y tomar esas medidas, pero yo creo que peligrar, peligrar, no, sí que es verdad que igual afectarán de otra manera al convenio, pero esperemos que esto acabe cuanto antes y que se puedan tomar las medidas adecuadas para que todo vuelva a la normalidad y para que afecte lo menos posible al convenio. Ola Iris, son Xosé Antón Fraga da Televisión de Galicia. Gustaríame saber que noticias tedes do club sobre a vosa situación en torno a ese posible recorte salarial, posibilidade dun ERTE, etcétera. E cal é a túa opinión ao respecto? Pues nosotras estamos a la espera de que nos diga algo el club, ¿no? Al final son temas que, bueno, pues afectan más a unos que a otros. Esperemos que antes de que se haga oficial o si se hace oficial o lo que sea, pues nos lo comenten y que nos digan qué va a pasar, cómo se va a hacer y demás, porque son cosas nuevas para todos, yo creo. Y yo creo que si se hace el ERTE, son medidas que se tienen que tomar. Al final estamos en una situación que cada uno tiene que aportar su granito de arena. Hay que intentar ayudar al máximo posible tanto al club como a los trabajadores como a todo el mundo y que muy pocos o prácticamente nadie pierda en esta situación. Y el club siempre nos ha tratado bien, no creo que sea menos ahora. Son Xosé Antón Fraga da Televisión de Galicia.
que se debería facer coa competición en caso de que non se puidese rematar? Anulala, deixala como está a esta altura, como vedes? Pues no sé qué decirte. Al final, yo personalmente me gustaría jugarla, obviamente, con la certeza y con la seguridad de que no le pasará nada a ninguna jugadora ni a ningún espectador, porque yo creo que estas 8 jornadas iban a ser muy interesantes, y anularla o aplazarla yo creo que sería injusto para muchos equipos, por la trayectoria que llevaban en la liga y porque seguramente se hubiese movido todo en estos últimos 8 encuentros, ¿no? También sería injusto para las categorías de abajo, que hay gente que tiene que jugar playoff, que igual están en situaciones de subir a primera Iberdrola. Entonces son situaciones muy complicadas que hay que mirar muy muy bien. Y bueno, nosotras estamos contentas porque hemos acabado en último partido cuartas, y en ese aspecto estamos contentas, pero bueno, no sé qué sería mejor, si aplazarlo, anularlo o qué. Xosé Antón Fraga, Televisión de Galicia. Podías facerme unha valoración do máis impactante desta temporada histórica para ti que estades a vivir? Pues no sé qué momento elegir, la verdad, porque han sido muchísimos este año. Hemos tenido el primer partido contra el Español en Abegondo, que yo creo que ha sido increíble. Cada partido en casa era espectacular porque la afición nos arropaba muy muy bien, y yo creo que era nuestro pequeño fortín. Debutar y competir en Copa de la Reina ha sido una experiencia increíble también, y más en Riazor. Yo creo que ese partido fue increíble para todas, tanto para los aficionados como para nosotras. Aguantarle al Barça hasta el último minuto en el Johan Cruyff también fue una sensación, después de varios días, obviamente, porque estábamos derrotadas en ese instante. Fue espectacular también. La remontada contra el Tacón, ganar el Lezama, no sé, han sido unos momentos que yo creo que ahora sí que los estamos valorando mucho, porque en el momento en el que lo estábamos pasando, pues no nos dábamos cuenta igual de todo lo que estábamos consiguiendo, y ahora nos damos cuenta de que hemos conseguido hacer algo que muy pocos equipos o prácticamente nadie ha conseguido hacer. Cada día que pasa yo creo que me siento más orgullosa de mis compañeras y del cuerpo técnico por el año que hemos hecho, y con un poco de incertidumbre o de miedo de que igual este año pues se queda un poco así en el olvido por las circunstancias que estamos viviendo, pero no sabría con qué momento quedarme. Yo creo que la suma de todos ha formado el no sé, que no me salen ni las palabras de decirte cómo ha sido este año, porque ha sido increíble en todos los aspectos, incluso hasta los momentos malos. Yo creo que hemos aprendido muchísimo, y no sé, espero que el año que viene sea mejor que este, que no sé si podrá ser mejor, pero sin duda por lo menos que lo iguale, porque yo creo que el Depor en unos años va a ser el referente en el norte del fútbol femenino, que va a seguir los pasos del Atleti, y no sé, estoy muy contenta y me quedaría con muchos, muchos momentos.